llegó, señoras y señores, el gran día, el día más esperado, la final del Bailando 2018. Y acá estamos, Pau, llegamos a este gran día. Claro que sí, muy buenas noches a todos en casa que estuvieron acompañando esta competencia durante todo el año, que estuvieron siguiendo a sus favoritos y que los eligieron a ellos. Por un lado, esta noche, en la gran final de este Bailando, estará Sofi Morandi con Julián Serrano. Por otro lado, Jimena Barón con Mauro Cayatza. Ya están los dos equipos aquí. Exacto. Están los dos equipos conformados, están con sus coach. Ensayaron todo el día, quieren dejarlo todo. Se mueren por ganar los dos equipos. Y esa pasión que vibra acá en La Fría, se siente y se las queremos transmitir hoy en la previa. Exactamente, vamos a contarles todo. Cómo se prepararon durante toda la tarde, estuvieron ensayando. Sí. Todos los equipos con sus coach. Hoy van a bailar. Tanto Mati Knapp como Nicolás Merlín, los coach de los equipos que pueden salir campeones esta noche del Bailando, van a estar también en la pista, en la salsa, en trío. Va a estar espectacular. Es un gran programa preparado para ustedes, que son obviamente quienes están minuto a minuto acompañando. Y llegaron a acompañar a Jimena y a Sofi y Julián, a ellos dos. Hoy están en la final y cualquiera de ellos puede ser el gran campeón, Pau. Claro que sí, llegaron después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de puntajes bajos, de puntajes altos, de algunas discusiones, de otras sonrisas, muchas cosas que han pasado durante este año y los consagraron en esta gran final. Uno de ellos serán los campeones. Esta noche vendrá Flor Viña, por supuesto, a entregar la copa a quienes continúen, tal vez el año que viene, por supuesto, aquí bailando, sí, en este Super Bailando. ¿Quiénes serán los campeones? Se vive mucha intriga, mucha emoción. Está muy dividido, ahí está, en las redes, obviamente súper activos. Y esto es lo que te decía recién cuando decía que lo vivían con tanta pasión. Las dos parejas se mueren por ganar, por llevarse la copa, por llevarse obviamente el sueño realizado. Ahí está Jimena Barón, como a través de las redes, que tiene tantos, sí, seguidores, hacía campaña para que esta noche la voten y llegara a la final. Bueno, todos, ¿no? Le pusieron un montón en las redes. Hoy también se juega gran parte del certamen del Bailando en las redes sociales. Tanto Julián como Sofi Morandi, como Jime Barón, también Mauro Cayatza, todos usan sus redes para de alguna manera que ustedes, que están del otro lado, los elijan como los grandes campeones. Y ustedes pueden votar, lo van a hacer, después vamos a ir contando cómo pueden hacer para elegir a cada una de las parejas, porque esta noche, a partir de las 22:30, pueden participar, pueden votar como lo hicieron hasta ahora, Pau. Me encanta ver todo lo que hicieron en las redes, me encanta ver el esfuerzo que le pusieron, me encanta que tengan sangre, que tengan pasión, que tengan, sí, ganas de ganar, porque eso va a ser de esta noche un gran show. Recién lo veíamos en la apertura de la previa, los ritmos, en un repaso un poquito de los cuatro ritmos que verás esta noche en la gran final y que ellos fueron haciendo durante el año. Van a ser disco, el primer ritmo del año estará. El primero, claro. Exactamente, estará en la gran final. Sí, van a estar haciendo el Chacha Pop, que fue uno de los últimos, pero que lo hicieron muy bien. Muy bien, la salsa en trío, que como decía Ronen, van a bailar en vez de con los famosos invitados, por supuesto, claro, lo bailará cada pareja con su coach. Y finalmente, el tango, también uno de los ritmos más queridos, fue el último ritmo del certamen y también lo van a estar bailando las parejas. Y un ritmo también, el tango, que le pusieron mucha fuerza, sí, Sofi y Julián, un ritmo que desconocían, que empezaron a querer, sí, empezaron a amar, lo hicieron excelente para el jurado, les encantó. Una Jimena Barón que también llega a un tango con Mauro Cayatza, que es uno de los mejores bailarines de tango que tenemos aquí en la Argentina. Así que lo van a dar todo en cada ritmo. Las dos parejas quieren ganar, tienen mucho aguante. La calle ya estaban todos los fanáticos, por supuesto. Muchos fanáticos, o sea, no vamos a estar ahí. Sí, los representantes del sueño. Sí. Bueno, y también todo lo que vos no ves del otro lado, lo que no todos los días te mostramos, pero que sí en la previa es protagonista. Es el back de todo lo que pasa detrás de cámara. Me encanta chusmear. Y en este todo caso, Pau, uno de los lugares más importantes, más, sí, emblemáticos de Ideas del Sur, tiene que ver con el vestuario. Claro que sí, nuestras compañeras de vestuario. Narita, muy buenas noches. Bienvenida, ay, a esta gran final, Nara. Chicos, qué emoción. ¿No sabes cómo está todo el equipo acá trabajando de la previa, ¿no?, del show de Celeste? Gran equipo que ha trabajado, impresionante. Hoy como que se siente, viste, entre mucha alegría, todo el equipo de vestuario, miren, sí, lo que es. Les voy a empezar a mostrar, un montón, ¿eh? Todos, Nara, trabajando, todos trabajando, impresionante. Este, ¿se acuerda de nuestro Freddie Mercury? Sí, claro. En la pista. Nacho, claro. Así es, así es, tú, bienvenido, no, Nacho. Muchas gracias. ¿Cómo va? Qué nervios, esperen, vamos a ver el vestuario, venga. Dale, mostremos todo, mostremos y todo. Y vamos a ir preguntándole uno por uno el vestuario que va a usar nuestro participante. Atrás vemos a Tata. Primero, Susi, ¿cómo los viste? A Tata, a Susana, todo Susi, el mundo más, a full. Tata también. ¿Cómo estaban hoy los participantes? ¿Muy nerviosos? No, estaban tranquilos, como con confianza, seguros, sobre todo. Así que nada, nosotros tratamos siempre también de mostrarles eso y darles confianza a través de la ropa, ¿no?
de tener todo preparado. Empecemos, miren. Sofi Morandi era ese. Sofi de Chacha. Me acuerdo, sí. De Chacha Pop, mira. Miren qué colores que tienen, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el look que va a tener para lo que es el disco, ¿no? ¿Es este? El primer ritmo. Este es el primer ritmo. Nara, pregúntale, esto así como vemos los percheros, porque claro, recordemos que al ser la final y tienen que salir a cambiarse al costado del escenario, me sale, del estudio y volver a ingresar. O sea, ese perchero, así como lo vemos, ahora los chicos de vestuario lo van a bajar y lo van a poner al costado de la escenografía. En realidad sí tenemos dos camerinos que están, que lo hicieron los chicos de producción. Sí. Por un lado los chicos, por otro lado las chicas, y yo estoy con Tata, encargado de los hombres. Y después están, creo que Tata, que es mi compañera. Ah, de Julián y de Mauro, a entonces, ver, Tata, claro. También vos estás encargada. También está Mary Vilariño, bueno, comandando la hija todo. De Mary Vilariño, Tata, de los hombres. Sí, de los hombres. O sea, ¿qué sería? Apurarte en 5 segundos, tenés que cambiarlo. Exactamente, sí. Qué nervios, ¿no? Claro, súper rápido, que no se enganche nada. Tienen todo preparado como para... Mira, ella la amo. Siempre la veo con esa plancha. Un aplauso para Susi, un aplauso. Susi está planchando la camisa de Marcelo. No, Susi es lo más. Porque Marcelo está calgado. ¿Qué se pone Marcelo, Nara? No digamos nada. Todavía no está definido el look de Marcelo, pero le llevan varias propuestas para que decida, por supuesto. ¿Y podemos ver alguna? Nosotros estamos acá al lado del camarín de Marcelo. ¿Podemos ver algo de Marcelo? ¿Qué se pone Marcelo hoy? Todavía no. Susi no. Susi no quiere, ¿me entendés? Miren lo que es este vestuario, la cantidad de ropa, la cantidad de participantes, la cantidad de trabajo de este año. Estamos llegando a la final y la verdad que los recuerdos... Sí, aparte muy emocionante porque estamos todos como, viste, que nos ponemos a llorar en cualquier momento. Les voy a seguir mostrando el vestuario de hoy a la noche. Hay dos vestuarios que los hicieron hoy. Exactamente. Vamos a ver los dos vestuarios que hicieron hoy para los coach que va a bailar Matinap. Recién lo vi a Matinap ahí en vestuario, ¿eh? Estaba, este es el de Nico Berlín, porque obvio. Salsa en trío, ¿eh? Y divino, mira. Mucho brillo. Para, vamos a decir qué es entonces. Es una camisa básica de satén negro con una charretera tipo en piedras. Está bastante buena la propuesta, digo, bien arriba porque es la final del bailando, así que necesitamos eso. Muchas gracias. Y bueno, y ahora Matinap es este, ¿no? El de Mati. Sí, tiene también una propuesta más básica, es una camisa también de raso negra y se le va a cerrar el cuello, le vamos a hacer un aplique también de piedras. Ah, bien. Creo que no, dorado por ahí. Pero él quiere algo más tranquilo, Matinap, porque no es tan arriba como... Exactamente, si Mati es como más tranquilo. Siempre del negro, Mati. Sí, siempre del negro, ¿no? Pero, por ejemplo, miren el disco de Mauro Cayatza. ¿Qué tal? Bien, disco. Bien, bien arriba el disco, ¿qué es esto? Es un brocato, es un blazer de brocato también. Qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo, porque recordemos a la gente que esto es confeccionado y ahí ves las perchas y los estantes llenos de vestuario que se usa en este bailando. Hay trabajo. Este es uno nuevo, chicos, bueno, porque esta es la salsa de Jimena Barón. Miren lo que me encanta ese, divino. Muy bueno, ¿eh? Este es un paillet también, un color tipo borrabino, que tiene unos flequitos que están bastante buenos, que le da vuelo al vestuario, eso está bueno porque para la tele está suma. Ay, me copa bueno, ese vestuario. Nari, escúchame, excelente laburo como hacen todos, Susana, Tata, Mary, mandale un beso también. Ahora volvemos, Narita. A Nacho, a todos, en un minuto volvemos, ¿dale? Perfecto. Gracias, Narita. Gracias, Nara. Espectacular el trabajo que están haciendo. La amo a Nara. Opa, besos grandes a Nara, ya seguimos con ella recorriendo todo, por supuesto, porque ya llegó Jimena Barón, ya está Mauro Cayatza, ya está Julián Serrano, Sofi Morandi, están todos acá. Y obviamente vienen esta noche, como los vienen apoyando durante toda la competencia de este bailando, los sueños, ¿no? Exactamente. Vamos a ver el sueño de Jimena Barón. Por eso luchan. Quieren que se cumpla. Quien es el ganador cumple el sueño. Muchos otros también lo cumplen a pesar de no ganar, porque obviamente están muchos de los famosos comprometidos. Pero vamos a ver cuál es el sueño de Jimena Barón. Sí. Mirá. Varadero está de fiesta, Varadero está muy agradecido. Gracias Jimena, Mauro, Mati, realmente la garra que le han puesto hasta este momento es alucinante. Nos han contagiado de energía, nos han llenado de amor gala tras gala. Hemos soñado junto a ustedes, hemos soñado juntos, es un sueño que hizo carne de todos. La verdad que vivimos una experiencia hermosa. En el piso nos sentimos como en casa. Todos hemos cumplido sueños, pero falta el más importante que seguramente lo vamos a cumplir. Gracias Jimena, gracias Mauro. Y a seguir soñando y vamos Gato. Muchísimas gracias Jimena, Mauro, Mati. Acá estamos para este pedacito que ya falta. Ya estamos, no nos vamos, llegamos a la final. Queremos ganar un pasito más. Hasta acá ya ganamos todo. Vamos que llegamos. Jimena, y fuerte para vosotros. Fuerte Mauro. Y Jimena, los amo. Vamos que ganamos este sueño de todos. ¡No! ¡No! ¡No!
ahí estaba, ¿eh? Y cuando vos ves a Jimena y a Mauro en la pista bailando, recibiendo el voto del jurado, el del público también que los ha salvado, están todos ellos también atrás. No son solo dos. Exacto. Son todos ellos que están también luchando por ese lugar, que si pasan un escalón más dicen, vamos, que pudimos, que lo Total. Hicimos. Representan todo un sueño que necesita de vos también, no solo de que se cumpla aquí en Showmatch, sino todos los días, todos los que podamos ayudar, porque hay muchos sueños como este que están esperando ser realizados, ¿no, Lizardo? Exacto. El sueño de Jimena Barón es para el grupo Amigos del Discapacitado, sí. que hace 24 años decidieron organizar las Olimpiadas Especiales en esa ciudad, a la que acuden más de 30.000 ¿no? instituciones de toda la provincia. Mm. Durante dos días, 700 personas con diversas discapacidades realizan actividades deportivas y recreativas. La sede de GAD, donde dan charlas y talleres, es muy antigua y no cuenta con baños adaptados para personas con movilidad reducida. Claro. Así que esto es por lo que pelea tanto Jimena Barón, que lo hizo muy visible en sus redes sociales ella. Sí, además de sí. nombrarlo cada vez que estaba en la pista, en cada momento que tenía aprovechó para hacerlo en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, compartiendo por supuesto links para que la gente muy apoye bien. También económicamente y en lo que pueda. Al sueño. De hecho, bien. El fin de semana no. viajaron, Exacto. acompañaron hasta sí. último sí. momento. Y bueno, y ellos siempre estuvieron acá. Aparte, sí. es uno de los sí. sueños que más se movilizaron en tratar de organizar y poder estar todas las galas. Es la hinchada violeta. Claro, el color escucha, que los identifica es el violeta. Cuando uno escucha estas cosas, decís que corran de lado la rivalidad y estas cosas de pelea, porque es tan importante el sueño de cada uno de los equipos, que me parece que no está bueno como fomentar esa pelea, sino basarse en lo que ellos necesitan y que es un motivo hoy claramente de festejo para que estos sueños se puedan cumplir. Sí, exacto, total, la verdad que es súper importante, es obviamente parte gran importante de Showmatch y del Bailando 2018. Y vamos a hablar con ellos, Pau, ¿eh? ¿Con quiénes ahí? Pueden? Ser campeones. ¡Qué emoción! Narita, ¿ya estás con Jime y con Mauro? ¿Qué te parece? Lo primero que hicimos, los venimos a buscar hoy. ¡Bienvenidos, un aplauso para chicos! Ellos. ¡La gran ¡Vamos! ¡Vamos, que llegaron, chicos! ¡Vamos, varón! ¡Vamos, Jime! ¡Vamos, Mauro! ¡Fuerza, amigos! ¡Vamos! Vos querías lograr qué locura, esto, lo claro. lograste, llegaste a la gran final. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? Una mezcla de sentimientos. Claro, un poco sí. de melancolía de que se termina, se pierde el día a día del equipo. Bueno, con él no tanto, pero bueno. Es más, se vienen las vacaciones juntos. Se vienen las vacaciones, sí. Pero bueno, igualmente, el encuentro de bailar juntos y armar coreos, también lo vamos a extrañar. Y felices también. Es una mezcla de melancolía y felicidad. Claro, se nota eso. Y nervios. Jiménez, se nota un poco eso, ¿no? Aparte las ganas, como dice un poco Nara, el sueño, recién lo veíamos, un poco lo contaba también Lizardo, que siempre lo hiciste visible. Te acompañaron un montón en tus recitales acá, venían casi todas las galas. Todo eso también debe movilizarlos hoy, ¿no? Sí, más allá, digo, de ganar o de querer ganar. Ya me puse máscara, prueba de agua, eliminamos la pestaña postiza, todo era como, no, sí, no, sí, eso no. Bien. Pero de verdad, sí, con la gente del GAD generamos un vínculo. Qué sé yo muchas cosas no las conté porque me parecía que era medio como chapear, viste, con el sueño, pero sí. de verdad son amigos, han venido, los invité a todos mis shows, han viajado a Rosario, han estado en el Ópera, nosotros estuvimos en Varadero más de una vez, los conocemos mucho, nos encariñamos mucho. Me impresiona la relación, cómo la construiste, cómo los escuchás, cómo los llamás, porque no todos los artistas, hay que decirlo, hacen esto, no, o sea que es un mérito muy importante, Jimé. No, es un placer, es solamente un placer y ellos también, también ¿no? De parte también de parte de ellos que siempre nos vinieron a apoyar y siempre antes de venir nos mandan fotos y videos haciéndonos el aguante desde el colectivo ya viniendo desde allá. Y quiero aprovechar para contar algo que me enteré hoy. Vos llamaste al sueño de Mary del Cerro para ponerte a disposición en el día que está por bailar. O sea, eso también habla muy bien de vos, Jimé. O sea, vos le diste, digamos, estás a disposición para acompañarlos y ayudarlos, ¿no? No, yo me contacté con Víctor, sí, que es Caricias al Alma. Bueno, esa noche también fue, a ver, yo quería ganar, fue una alegría enorme. También fue un sentimiento encontrado dejar afuera, digamos, a Mary y a Facu en el teléfono, que yo los adoro, que considero que Mary es una amiga, sí, sobre todo. Y la idea acá es ayudar, por supuesto, con mi sueño tengo plan B, plan C, vamos a hacer lo que sea para cumplirlo. Y si no se da, que hoy ganamos, que espero que se dé. Ojalá, porque... Sí, Dios quiera. Y la verdad es que el sueño de Mary es un sueño hermoso, también es bastante similar al nuestro. Creo que es bastante posible armar algo como para juntar plata. Y bueno, claro. me salió simplemente decir y eso. Y aparte vos, la verdad, Jime, lo sos. Y a los que no te conocían tanto, este año lo demostraste muchísimo más. Una mujer muy comprometida con las causas.
causas, de los que necesitan, no solo de las mujeres, que es una bandera enorme que llevaste este año, sino esto, ¿no? De estar, de dar una mano. Siempre se te valora mucho eso. Te lo agradecemos, obviamente, desde acá. Ha sido una gran compañera de trabajo. Siempre muy, muy amorosa para dar las notas, las entrevistas, también a Mauro, por supuesto. Y queremos saber qué emociones encontradas de las que hablabas recién tenés, a quiénes te gustaría ver al costado, a quién les dedicás el triunfo. ¿Cómo visibilizás esta noche en tus emociones? Bueno, primero la gente del GAD, por supuesto, sí, que son una tribuna, pero de verdad yo a veces me acerco y te levantan ellos, nunca nos generaron una inseguridad, ellos, siempre ellos es para adelante, a ganar, la van a romper, es impresionante, de verdad, más allá del sueño, el apoyo ya como seres humanos es impresionante. La familia, viene la familia de Mau, de Pérez. Ah, bien. ¿Toda tu familia viene de afuera? Sí, vienen todos desde allá. Uy, bueno, qué bueno eso, Mauro. La verdad que en esta fecha es difícil porque todos trabajan y bueno, por suerte pudieron venir. Qué bueno, se nos vienen como los Campanelli, los Pérez. Sí, me encanta. Les propongo, Pérez, vamos a corrernos hasta la pista. Dale, 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 Narita. Primero para que ellos ya empiecen a estar a la pista. Vamos a la pista, nos invita Jiménez. Ya, claro, se sientan que ya está, ya lo sí, bueno, ya están en realidad. Están en la gran final. Es verdad, Gane, ya llegaste a la final, o sea, ya es un relogro. Obviamente que querés ganar. Queremos la copa, queremos ganar. La copa la querés llevar acá. ¿Quién viene a apoyarte a vos? Dime, recién decías, los Pérez vienen, ¿y de tu parte? Vienen los Pérez, vienen, bueno, vienen toda la familia varón, viene Momo con su traje de lentejuelas. Ay, lo amo, para esta ocasión. Genio, hizo Momo, 60 dibujos de la copa, ¿viste? Ya me siento como... No ya sé, tenés ganarlo. Ay, para no, él, ¿viste? Sí. Pero aparte los dibuja, los dos juntitos con la copa. Con las copas. Ah, es un genio. Está manifestando. Acá están las copas, mami, como diciendo, no vas a perder, que ya hice, o sea, mami, ya dibujos. Está, claro. Sí, sí, y sí. Anoche pudiste dormir, porque muchos les pasa que no pueden dormir, que se despiertan, que piensan en la final. ¿Cómo la pasaron anoche? Yo me dormí 5 y pico. Me acosté a las 12. También Mati ahí nos mandó a concentrar, nos mandó a dormir separados. ¿Es de sexo, chicos? ¿Queremos que termine? Mi amor, es como Bilardo. Hay que cuidar las piernas, bebé. Nos mandó a dormir separado y me acosté a las 12 y dije, bueno, voy a hacer fuerza y me dormí 5:30 de la mañana. Ay, me dijo un momento, ¿te acordás cuando gustabas de mí y éramos apasionados? ¿Te acordás de tanto, Ginebra? Pero eso también los mejoró en el certamen un poco, ¿no? Que más allá de todo, sean pareja, que tengan un feeling. No tengan sexo. Nah, bueno, también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? La química, que la química, decir. Claro, la química. Para cuidar las gambas. ¿O no? Sí, medio nos cansamos. Pero no, ahora estamos bien. Igual creo que llega un punto de que estamos los dos como, bueno, nos amamos y todo, pero nos acostamos y quedamos así. Vamos muertos. Sí, mucho esfuerzo y me imagino muchos nervios. ¿Y cómo ven a los chicos? Que también hubo mucha chicos? Campaña, los Morandin, los Errandin. Chicos, ay, no querés hablar. Que se vienen mellizos, trillizos, no tenés... ¿nos querés contar algo? Se vienen mellizos, trillizos, Pérez varón. Los chicos, ¿ves? ¿De qué chicos? Hay varios chicos que se pueden venir. No, nosotros pensamos que estaban hablando de Juli y de Sofi. Sí, de Juli y de Sofi hablaba. ¿Cómo los ven en competencia con ustedes? Hubo mucha campaña. ¡Qué en raro! Paren. ¿Vos estás embarazada, Jime? ¿Viste? Ya le preguntaba. Estás embarazada y te vi, me muero. Ya le preguntaban, ¿viste? De una, Jime. No. Nosotros estamos o desconcentradas o entendimos todo mal, pedo, Paulita. Pero yo en pedo todavía no puedo. Todavía no tomamos alcohol, claro. Ya ni sabían ellas mismas. Claro, no sé qué hablan, pero no importa. Por las dudas no lo cuento, digamos. Te cuento, estamos, acaba de llegar Sofi. Ahora sí, ¿cómo ven a los chicos? A Sofi, a Juli. A Sofi, a Juli. Divinos, divinos. Alegría de llegar con ellos a la final. Que también creo que son una pareja que trajeron eso. Como felicidad, buena onda, fresco. Yo llego bastante más rancia, lo reconozco. Pero bueno, feliz y alegre también. Y nada, eso. No, re lindo, me encanta. Jimé, te vio muy triste la tarde hoy en el móvil con los especialistas, en donde dijiste que estabas como un poco angustiada por todos los palos que te venían tirando. ¿Cómo hiciste para reponerte o qué hiciste para sentirte un poco mejor esta noche? No, nada, eso, lloré un rato. Fue como, bueno, ya llegó un momento en el que justo hoy se acuerdan todos de que me odian. Nos estuvimos compartiendo laburo muchos meses. Encima hay gente que sabe que lo que cuesta estar en esta pista, los nervios que da. Entonces digo, si sabes lo que puede llegar a provocar hoy en mí, banquen a mañana. Mañana me siguen detestando, me siguen... Acá te queremos, querida. Acá te bancamos, Jime, vamos. Bien arriba. Acá te bancamos fuerte. Yo quiero que me cuentes cómo fue esa historia. Yo me reí mucho, particularmente cuando empezaste a recolectar premios tuyos hasta un Martín Fierro. Claro, premios ya rotos. Vamos a romperla, ¿no? Claro, ¿qué se te pasó por la cabeza? Bienvenido, Mati.
up, querido. Dale, llegó Mati. Hola. Campeón también del bailando, ¿eh? Claro. Vamos por el bicampeonato, tiene, Mati. Claro, él va por el bicampeonato, Mati. Él va por el bicampeonato. No, pero sí. Quiero que me cuentes momentos previos a hacer esas historias. ¿Qué pensaste? Dijiste, che, loco, yo mirá todo lo que me gané, voy claro, a demostrar. Claro, padre, en injusticia y trabajo hace 22 años. Es verdad. Guacho, claro. Igual, para ustedes. Muy bien. Es que me llamó la atención que vos respondiste, porque vos dijiste, yo no voy por ese lado. Yo voy por el lado de la felicidad, yo no quiero meterme en no, eso. No, y menos ahora al final. No, no, la verdad que no. No, no, no. Qué no. Bárbaro. Vos sos fiel a... La gente se quiere divertir, bastante jodido está todo en el país, la gente no tiene un mango, la gente se quiere divertir. ¿Les parece que cerremos con un no nos vamos nada? Obvio. Dale. Viene arriba, viene arriba. No nos vamos nada, no nos vamos, no, no vamos nada. Ahí está. Me encanta, me encanta, me encanta. Y un mensaje para la gente que los va a votar esta noche. Baila Jimena al 44644. Sí. Ahí está. Chicos, lo mejor para esta noche. Gracias. Son un gran equipo, han hecho un gran certamen. Nosotros desde acá creemos que se la recontra merecen esta final. Y va a ser una final picante que nos va a encantar estar de espectadores mientras ustedes se ponen nerviosos. Nos bueno. Va a encantar. Gracias por todo, Jimmy. Gracias por estar cariño, siempre, Mauro siempre, también. A la gente. Que a veces obviamente tuvimos ahí diferencias, pero gracias. Gracias, Mati, también a todos. Gracias. Gracias, Mati, te queremos. Gracias a todos. Chau, chau. Vamos, gracias, Jimmy. Lo mejor. Gran equipo, éxitos. Qué divinos que son, diferencias. Con Mauro Cabeza vos le decías banana, mi amiga. Pero era un chiste, bueno, ahora. Bueno, mi amor, le decías banana, ahora, amor, ahora, casi, ahora es casi campeón. Mirá. Amor, amigos, sí. Mirá el banana dónde está. Mirá el banana dónde está, ¿eh? ¿Banana? Mirá dónde está el banana, casi finalista. Su incorporación fue primicia y se dio a conocer en este programa. ¿Te acordás? Es la verdad. Que lo hicimos animático, la tuvimos en el teléfono. Y recordá el dato. ¿Eh? ¿Qué más? A ver qué dato tiene. Sí. ¿Qué dato? Que no lo ponga a prueba. Yo porque dije que iba a ganar, Montaña. Me lo dije todo el día. ¿Sabes qué estoy diciendo? Como que siento que Mommy también llegó a la final. Porque, ¿por qué? Porque te veo como en finalista vos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Yo soy parte Kayatza también. Porque nos olvidemos. Vos le diste que fama. Yo le di fama a Kayatza. Es verdad, vos descubriste todo lo que pasaba con. Le dijiste banana casi vos, te diría. Sos como el Sofovich de Kayatza. El Romay de Kayatza. Una cosa así. ¿O no? Es cierto, lo potenciaste con todos los escándalos. Yo lo potencié a Kayatse y hoy está en la final. Muy bien, Mommy, te felicitamos. ¿Y usted, Gabo, qué opina? ¿Le gusta esta pareja en la final? Sí, me gusta. Está muy lindo, Gabo. Muchas gracias. Bien. No, a ver, sí es verdad, yo como parte del grupo de los bailarines sí también he criticado mucho a Jimena, porque capaz no es la que más baila, pero sí es la que más se comprometió con esta parte del certamen. Claro. Y como viste, siempre están las actrices cool que vos decís, uy, no se enganchan. No le importó nada, se enganchó con el show, se enganchó con la previa. Dijo, quiero ganar, y eso es lo que más me gustó de Jimena y me parece que se lo remerece el certamen. Igual está más allá de todo. Se acordaron tarde de pegarle a Jimena, porque durante todo el certamen, la verdad, nadie le dijo nada. Nadie se animó a decir nada de que si bailaba bien o mal. Y justo ahora, todos se acuerdan, la verdad, bastante cagones muchos. Epa, bueno, se la agarraron con Jimena y no se la agarraron con el jurado en su momento, que fue el jurado que la trajo a la final también. Señores, ya hablamos, perdón, Mommy, pero ya hablamos con Sofi y con Julián en minutos y también con Nico Merlín. En minutos nada más. Pero antes les tengo que contar, ¿querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Bueno, anda a Cabildo 2114 y date todos los gustos. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Llévate dinero en efectivo del instante con la mejor cotización internacional. Anda a Cabildo 2114, casi esquina Juramento, teléfono 4787-4400, si no lo dudes, Cabildo 2114 siempre te va a pagar más. Muchas gracias, Cabildo, por acompañarnos, ¿eh? Y también para este calorcito, este que se viene entre la lluvia, sale el sol, tiempo de locos, vos por las dudas, salí a comprar ya la mejor pileta de lona, sol de verano, la pileta del solcito, mirá. Llévate la diversión a tu casa. Piletas Sol de Verano, un producto argentino de máxima calidad. Ideal para disfrutar con amigos o en familia. Acordate, si pensás en piletas de lona, elegí Sol de Verano, la pileta del solcito. Ahí estaba, ¿eh? Muchas gracias, Sol de Verano. Y recién repasábamos el sueño de Jimena Barón y Mauro Kayatza, un sueño que llevaron, como siempre, a la final con el color violeta, como decíamos. Y también están ellos, ¿eh? Julián y Sofi, que tienen un hermoso sueño por el que van a bailar esta noche. Mirá. I will be right by your side. If I can't find the cure, I'll fix you with my love. Damos un fuerte abrazo a Julián y a Sofía, que sigan así. Vemos gala a gala, qué bien que bailan. No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos con esta emoción de seguirlos. Los vemos todos los días cuando bailan. Nos encanta cómo son como personas. Tienen esa frescura y esa juventud. Estamos
están cansados a esta instancia, pero les agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo. Queremos desearles la mejor suerte del mundo y recuerden que juntos podemos. Falta poquito, le mandamos mucha fuerza y que lleguen, que eso esperamos. Para vos, Juli, Sofi, éxitos, besos y sea muy feliz. Para mí, sea muy feliz, pero muy feliz y ojalá que gane. Bueno, acá estamos los integrantes de Juntos Podemos Puerto Madryn deseándoles muchísima suerte. Llegaron hasta acá, fuerza. Sabemos que están muy cansados, pero bueno, queremos que sigan para adelante porque el sueño nuestro es el de ustedes y si se cumple, lo podemos festejar juntos. ¡Juntos Podemos! Divino, Pau, divino. Claro que sí, aplausos y aplausos y aplausos que se merecen todos ellos que acompañan tan fervientemente todo el show porque quieren que ese sueño se cumpla, porque lo necesitan, porque lo desean de corazón. Y ahí están ellos, para esta noche darlo todo, dejar todo en la cancha, como se dice, para cumplirlo. Sofi y Julián están con nosotros, muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Un aplauso para los dos grandes finalistas. Qué año hermoso. Qué año hermoso, y aprovecho porque seguro nos están viendo porque siempre nos ven desde el día uno, a mandarle un beso a Cristina, que fue la que movió todo este video, que es con la que siempre hablamos. Ayer hicieron una fiesta en el vivero que tienen ellos y nada, con carteles, con comida, con globos, así que les mandamos un beso enorme y en enero ya nos van a tener ahí en Puerto Madryn. Sí, totalmente, ya queremos conocerlos, estamos ansiosos. Y nada, y vamos a hacer todo lo posible. Estamos dando todo, literalmente. Sí. Queremos cumplir ese sueño. Y se nota eso, Juli, y los dos, Perdón, Narita. A ver, Narita. Perdón, pero... A ver si, Sofi, ¿qué? No, nada. Es increíble. Pensé que era otro, pero era el que pusieron el otro día. Y el otro día también veníamos como con muchas emociones. Y nada, fue lindo, lo volvimos a ver ahí en la tele. Sí, la verdad que aparte se los nota a ustedes también muy comprometidos. Como también recién hablábamos con Jimena. Comprometidos con la final, comprometidos con el sueño. ¿Se lo imaginaron en algún momento? Sé que lo esperaban, pero ¿se lo imaginaron llegar a esta instancia, estar hoy en la final, Sofi? Creo que siempre tuvimos ahí como una esperanza. La verdad es que siempre nos abocamos 100% al programa. No teníamos tiempo de hacer otra cosa. Sí. Ya a mis papás ni siquiera, no sé, les podía contestar porque estaba todo el tiempo ensayando. A mi novia no la vi en 5 meses, a mis amigos menos. Claro. Así que estábamos medio enfocados en el programa y hacer lo mejor posible. Y llegar hasta donde la gente nos permita. Se los nota con ganas de ganar a todo el equipo. Estuvo el coach de ustedes ayer acá y la verdad que tiene unas ganas de ganar y eso se transmite, ¿viste? Lo que nosotros que estamos como espectadores sentimos esa pasión, esas garras y eso es lo que le pone también, bueno, todas las ganas de ver el show esta noche. Van a abrir con disco, un ritmo que ya hicieron. Sí. ¿Cómo vienen con los 4 ritmos? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos bien. La salsa cambió mucho porque estábamos con Jay y ahora estamos con Nico. Sí. Y Nico, nada, Nico te bailaba más que vos, Jay, que seguro nos estás mirando, ¿no? Le mandamos un beso a Jay que nos hizo el aguanto bien redes. Así que la salsa fue la que más cambió. Las otras estamos bien, estamos con todas contentos. Chicos, volver a bailar el disco, estamos chochos. Fue como nuestro primer ritmo. Mal. Chicos, a ustedes se les siente y los he visto como ese fanatismo que tienen por su coach, que creo que todos somos medio fanáticos de Nico. Sí, ¿cómo se sienten ahora de bailar, no en un ritmo donde hay muchos bailarines, sino un trío? Realmente, este grupo que se los ve tan unido. ¿Cómo sienten eso? Es un sueño. Yo siempre lo miraba a Nico y le decía, ¿Chino, querés bailar vos, boludo? Yo me paro ahí al frente y la miro porque lo hacía impresionante. Claro, lo hacía Nico, lo hacía increíble y después iba yo atrás, viste, que era como... Bueno, pero ahora tenerlo a la par me pone re contento, la verdad. Y aparte está bueno que la hagan un ritmo que somos juntos. Afortunados de cerrar encima la última noche. Bailarlo con Nico nos tomó de sorpresa, así que estamos chochos. Además, ayer yo me enteré una incidencia que me encanta. Sí. Ay, Momidata. Último programa, Momidata. Tiemblen, chicos. No, porque Juli contó que comimos sushi, todo muy lindo. Pero Juli contó que quizás le iban a poner otro coach y él no lo tenía mucho a Nico. Y se sorprendió y generaron un vínculo hermoso. No sumó de mucho lo que explicó. Sí, pero es verdad. No era tan interesante la data, pero bien igual, mami. Yo quiero contar esto. Ellos llegan de las redes sociales. Los convocaron por eso. Sí. Hoy estuvieron todo el día haciendo campaña en las redes sociales. ¿Cómo vieron? Porque aparte las campañas, cada una de las campañas que hicieron, muy ingeniosas, con mucha creatividad, pero mucho esfuerzo. Sí, queríamos ir por el lado del humor. Hicimos 2 videos por ese lado y creo que re gustaron. Y nada, en las redes se ve todo el aguante. Nosotros desde las redes recibimos cada mensajito. Así que por eso hoy también nos tenemos confianza y va a estar muy jugado.
Sofi, ¿cómo vas a hacer para meter a toda tu familia en el estudio? Porque vi la lista de la familia Morandi. No, no, yo quiero aclarar que se tomaron un avión de Neuquén como 20 personas que desde las 11 de la mañana me están llamando. Quiero agradecer a Fly Bondi, te tiro el chivo acá, que trajo a mi mejor amiga de sorpresa. No, son 30 personas de mi familia. Ah, bien. Faltan porque no pudieron venir todos, pero son 30. Pero escuchame, y están pidiendo estar ahí al lado. Yo no sé cómo van a hacer porque la familia de Jimmy Barón no sé dónde va a estar. No, no, supongo que se van a ir turnando. Cuando baila Jimena van adelante y cuando bailamos nosotros van. Ay, Amora, no hay tiempo. No van a sacar a tiempo, porque es un ritmo tras otro. Yo te digo, tu familia va a estar adelante y vienen desde las 7 de la tarde, más o menos. No, ya deben estar acá. Es que la Ferra va a estar ahí adelante. Como el primer día. Agradezco a ellos que vienen desde allá y a toda la gente de Neuquén porque realmente estoy desde, siempre lo digo, desde agosto más o menos apareciendo en el diario, más en como 5 páginas. Posta a toda la provincia, les agradezco muchísimo y los extraño, ya me van a tener ahí de nuevo. Igual es ese motivo que vengan tus abuelos, ¿no? Contanos un poco. No, y encima van a volver a ver el tango. Y aparte, digo, Sofi, estamos viendo todas tus fotos, es decir, en el video que vos decías que te había emocionado, que era tu vida en fotos, tanto de Julián como de Sofi, con tu abuelo. Un divino, tu abuelo, la verdad, un divino, tu hermano también. Mi abuelo vino y me dijo, mamá, me hace acordar a mí cuando bailaba tango y era joven. Un amor. Sí. Un amor, un amor. Conocimos mucho a tu mamá. La mamá hoy. De Juli también, la mamá de Juli lloró, sigue llorando. Ay, divina, la mamá de Juli la conocimos el otro día, charlamos con ella. Mamá es un amor. Mamá le dice sola y llora, pobre. Sí, es divina. Ya estábamos hablando de ellos y acaban de llegar, no lo puedo creer. ¿Todos los 30 llegaron? ¿Llegaron todos juntos? Ya están los 30. Él es el papá de Sofi Morandi, lo presento. Hola. Bienvenido. Es igual. Bienvenido a la previa a toda la familia. Hola. Hermosa familia. Gracias, Sofi. Muy bien. Acá están las hermanas. Qué lindo, mira, todo el apoyo. Cuando era chiquita, como eran gemelos, les decía, ahí viene papá y ahí viene el otro papá de la nena, le decía. Ay, qué amor. No, pero me encanta venga, ver esto. Porque vamos a traer a todos. Vengan para acá, sí. Vengan, vengan. Así. Vengan así, empezamos a... Hola, bienvenida. Ya los conozco a todos. Ella es, anda presentando. Los Kardashian un poroto. No, está toda la familia, pero me encanta ver esto porque... La mamá de Sofi. La mamá, sí. Miren qué linda y aparte que iguales, ¿no? Y mi primito hermoso, Tommy. El primito, mirá. De vergüenza. Hola. Tomás, bienvenido a la previa. Bueno, entonces, por ahora llegó la mamá, el papá y el tío. ¿Qué se siente, mamá, tener a la nena? Va, la nena ya está grande, pero igual, viste que para las madres siempre son chiquitos. Tenerla así en una gran final, haciendo tan, tan talentoso todo lo que hace, ¿no? Ah, ya me vienen a hacer llorar. Ay, sí, claro. Emociona, ¿no? Emociona, sí. Nada, lo que más me emociona es verla feliz a ella y cómo lo disfrutó. Y sobre todo lo que aprendió con este programa. Tenía pánico, realmente tenía pánico, pero... Mi mamá era una de las más asustadas cuando quedé, o sea, cuando me dijeron que iba a estar y cuando yo confirmé, ella era una de las más asustadas. Sí, obvio, claro, porque quiere lo mejor. Y nada, creo que con Juli demostramos que no somos, viste, no es nuestro estilo sumarnos a lo que es las peleas y todo eso. Y creo que fuimos muy fieles a eso, por lo menos el 90% de las veces intentamos hacerlo. Todo el tiempo, sí, claro. Y ahora, hasta la final, fuimos así y nos vamos a ir así, así que estamos recontentos y creo que es 100% gracias a la educación de todos ellos. Y aparte, yo te quiero decir algo a la madre. Claro, el apoyo de nosotros las dos. Nosotros la conocimos a través de este año. Ella es un encanto de ser humano, un encanto de persona. Toda la productora quiere... La verdad que... chicos, yo después les deposito. No, pero es verdad, la verdad que los dos, porque Julián que está ahí atrás con su juguito, los dos, siendo tan jóvenes, viste que algunos dicen, bueno, el rebeldía, esto, lo otro, quieren figurar, fama, esto, lo otro. Y la verdad que ustedes son súper humildes, talentosos, por supuesto, desde ya. Muy amorosos y se los nota muy familiares, como que de verdad tuvieron una estructura de mucho amor. Sí, sí, es lo que decía el otro día en lo de Marce, que... Creo que es por el interior eso, ¿viste? Que en el interior son más así, ¿viste? De domingo a sadito. Como yo, supongo que la gente también se quiere, pero... Como yo, gracias. No, no, en Buenos Aires no, solamente en el interior. No, no, digo porque estoy acá más acostumbrado a eso, que acá... Sí, claro. Sí, sí, también es eso, de irte a vivir afuera, irte lejos, el papá está ni al más. Entonces, tener un vínculo diferente, que tenerlos todos los días en tu casa, ¿no? Y aparte el apoyo, ¿no? El apoyo, Juli, Sofi, el apoyo de una de tu mamá. Para vos, como mamá también de Sofi, de sido difícil que ella se vaya, que no sepas mucho qué era lo que iba a pasar con ella en Buenos Aires, ¿no? También debe haber sido también un desafío al comienzo. No, fue terrible, terrible. ¿Sí? ¿Fue desapego fuerte? El primer baile que hizo, yo me estaba yendo, en el momento que salía a la pista, yo estaba despegando a la India. Ay, me acuerdo que dijiste, mamá se está yendo a la India. Y dije, por algo Dios me mandó tan lejos, porque creo que no lo hubiese soportado. El padre está emocionado. ¿También? Sí, no, no, feliz, realmente por ella, se lo merece desde...
muy chiquita que trabaja y se preparó para esto. Claro. No es casualidad esto, no me sorprende. Tiene una pasión por lo que hace, que eso sumado a la preparación creo que es requisito para el éxito. Así que los dos los felicito a Juli y a los tres también. Qué lindo, es la primera vez que llega. Lindo mensaje, ¿no? Porque el mensaje sería como dos personas muy talentosas que sin pelearse con nadie llegaron al final, dando lo mejor, la pasión. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los jóvenes? No, nada, eso, que luchen por lo que les gusta y sobre todo a las familias, porque yo recibo muchos mensajes de chicos, viste, de 13, 14, 15. Claro, chiquitos, Que a la familia que es, o por lo menos yo, y sé que todas las familias tienen situaciones diferentes, pero en lo más mínimo que puedan apoyar a sus hijos a lo que quieran hacer y a lo que les guste es, pero importantísimo para ellos, que estén ahí, que les pregunten qué quieren hacer, qué les gusta, qué les apasiona. Es importante que el chico tenga una seguridad, tenga un gente apoyo, que confíe, claro, en él, contención, porque uno a veces solo no puede. Y eso en un chico es imprescindible. Entonces, por lo menos que es lo que yo tuve, ¿no? Claro. Que yo siempre intento decírselos y mis seguidores me siguen en eso y agradezco. Pero que los padres también y la familia apoyen, porque es, nada, si uno no cree en ellos, ellos no van a creer por sí solos. Entonces, nada, eso es re importante y fue lo que tuve y que voy a estar agradecida al 100% y yo les debo todo a ellos. Ay, mi amor. Ay, me emociono. ¿Uy? Yo también. Lloramos todos, pará. Y si eso, ay, se ve, Dios, reflejado en la personalidad que tenemos con Sofi, me parece. Porque somos medio parecidos y estamos todo el tiempo alegres, contentos, y nuestras familias también son parecidas. Se renota. Así y me encanta. Me encanta ver esto en una final porque el espíritu también del ser también tiene que ver con esto, ¿viste? Bueno, por algo esta productora se llama La Flía también. Tiene que ver con esto, con la unión, con que juntos se puede, ¿viste? Y con una base de amor y, bueno, la verdad que me encanta verlos así, con este clima de buena energía, de buena vibra para llegar a una final. ¿Paulita? Sí, Narita. ¿Te acordás cuando el programa que ustedes participaron, nosotros estábamos todos adelante, que eso nunca sucede, eso también es el cariño y el afecto que ustedes irradian? Sí, sí. Estábamos todos y casi salimos a la pista, estábamos cada vez más adelante, todos parados. Me mandaron un video de eso, ¿vieron? Donde están, donde está la barra atrás. Todos así, no sé qué, vamos, festejaron, parecía el mundial, para vos, Messi. Pero eso es el cariño que se le tiene a ustedes, cómo se los quieren en esta productora, y la verdad que queremos que el año que viene vuelvan, así que queremos que la rompan esta noche. Y como dijo ella, ya ganaron. Sí, para mí, yo ya gané hace rato en este programa. Para mí, ya que mis papás me vean bailar el tango en vivo, fue como... Sí, eso te reemocionó a vos. Después los momentos que pasé son excelentes, los nervios, la presión, las frustraciones. Pero pese a todo, me voy con el corazón lleno de alegría. Y si ganamos... Y algo para destacar también es la gran idea que tuvo La Flía de convocarlos juntos, porque hay que decirlo, ellos no se conocían, se conocieron gracias al certamen. Digo, hicieron un gran equipo, ¿no? Sí, porque es raro verlos y no creer que se conocieron hace poco. Estuvo tanto tiempo sin conocerme. ¿Cómo se perdió? Y desde que me conoció, cambió la vida. Le cambió la vida. Cambió la vida, es otra persona. Él se nos nota más feliz. Sí, la verdad que sí, Sofi. No, yo quería agradecer a la producción. Cada vez que vine acá un par de veces, realmente sentí que cuidaban a los chicos, que la verdad que me sentí tranquilo, pensé que esto por ahí iba a ser otra cosa, y realmente agradecerlo porque nos trataron a todos muy bien siempre, con la mejor, a la previa, obviamente. Así que bueno, un agradecimiento total por eso, gracias. Pero es la idea, vos, lo que decía Paula, es una familia de verdad, acá trabajan todos muy comprometidos, desde producción, toda la gente que trabaja en cada uno de los sectores siempre muy comprometida, y ustedes también, obviamente, dan eso, ¿no? Un poquito el compromiso y obviamente también se responde de la misma manera, una familia hermosa. Tu mamá, Juli, que el otro día estábamos, divina, tu hermana. Sí, creo que hoy a la sobrino. Mañana dio una nota. Sí, sí, re emocionada estaba. ¿Ustedes durmieron anoche? Para ellos, a mis papás les daba vergüenza ir y ahora están acá. ¿Qué les daba, ¿viste?, vergüenza? Claro. Qué chanta. Se sienten cómodos, déjalo. No podíamos madrugar. Yo digo, y ahora, no querían darle una nota y a la previa le dieron. Sí, pero acá porque yo los arrastré hasta acá, pero les daba cosa ir hoy. No ¿Y durmieron anoche, chicos? ¿Ustedes pudieron pegar un ojo o están como muy nerviosos? ¿Cómo me acosté a las 4, como hace los últimos 5 meses. Claro. 4 de la mañana. Sí, yo me acosté tipo 3:30, pero es re temprano por lo que nos estábamos acostando. Pues vienen ensayando a la noche, 5 a 9, ¿no? Y a ensayar todo el día, literal. Claro. Ensayaban todo el día. ¿Y cómo vienen? Decían un poco al comienzo, ¿no? Pero los ritmos, ¿hay alguno que... digan, ¿están un poquito más complicados o no? ¿Los tienen los 4 bien? Ahí estamos. ¡Pau! ¡Qué emoción lo que se viene! Esta gran noche con una gran...
gran final entre Sofi Morandi, Julián Serrano y del otro lado Jimmy Barón. Mira, yo ya arranqué. Es que los tengo en la mano y no me duran nada. ¿Qué querés? Son muy ricos. Llegaron los helados Seitú, los más ricos, con la mayor variedad, postres, tortas, palitos y mucho más. Disfrútalos en cualquiera de las 300 heladerías Seitú de todo el país. Y si querés abrir tu propia heladería o querés la línea para tu negocio, entra en seitúhelados.com.ar. Mira. Muchas gracias, Seitú. Y atención, mira lo que tengo acá. Qué rica fragancia, lo bien que huele. Estos productos son riquísimos. Minuit. Minuit de sucos méticos. Un buen regalo para esta fiesta. Si no sabes qué regalar, Minuit de sucos méticos. Mira. Sucos Méticos presenta la mejor fragancia femenina. Para estas fiestas, Minuit. Su salida, naranja cassis y frutilla. Su corazón, rosas de mayo y peonías. Su fondo, cedro y musgo de roble. Minuit, exclusivo de Sucos Méticos. Muchas gracias, Sucos Méticos. Bueno, vamos a ver este gran momento con Pallarols, que es el realizador de los trofeos, Narita. Vamos a verlo, vamos a mostrar un poquito. Muy buenas noches, chicos. Decía, empezaba todo de nuevo. Chicos, Pallarol no está, pero nosotros, ¿dónde estamos? Al lado de cada uno de los regalos y los trofeos de Showmatch. Miren lo que es. Miren lo que es este trofeo. Bueno, en un ratito... Este trofeo va a ser levantado. Impresionante. Miren, este es obviamente para el segundo puesto. Y ahora vamos a ver lo que es. No saben lo que pesa, por Dios. Para gran campeón es ese, Nara. No, ay, gran Nara, campeón, por Dios. El gran campeón no sabe lo que es. Miren, miren. ¿Quién levantará ese trofeo esta noche? ¿Qué pareja? Jimena Barón o Sofía y Julián. ¿Quién serán, chicos, quien levanten eso? Va a ser entregado por Flor Viña, ¿no, Narita? Se sabe ya. Va a ser llegó, entregado ¿no? por Flor Viña. En este momento estamos en el piso donde están pasando la coreografía los chicos Sofi y Julián. Así que les cuento un poquitito. Qué lindo. Acá está eso. Lo de Laurita Fernández. Miren lo hermoso que es este colgante. Lindo, Ay, es hermosa esa gargantilla, sí. El mismo hermoso. Para Flor Peña. Ven, dos collares impresionantes. Divino. Con la cajita hermosa, cerradita. Chicos, yo no los escucho, así que yo digo todo derecho. Marcelo Polino tiene, miren qué hermoso. Miren, vamos a levantarlo. Unos gemelos. Unos gemelos impresionantes, totalmente de plata, por supuesto, con sus iniciales. Vamos a seguir con el regalo de Marcelo Tinelli. Miren lo que es este cinto. ¡Ay, qué bueno que está! Impresionante el cinto de Marcelo Tinelli. ¡Qué trabajo, Narita! Mucho trabajo, impecable en todo. Miren Ángel de Brito lo que es. Hermoso, me encanta. Miren, impresionante. Súper elegantes, ¿eh? Y además, el jurado, miren lo que tiene también. ¿Qué? Estos son dos regalos. Ay, qué divino. Para, yo también creo que es para Marcelo Polino. O también puede ser que se lo den a los chicos, a los varones, ¿me entendés? Alguno de los... Pero miren lo que es, impresionante. Me encanta, Nara. Espectacular, es muy ¿Qué bueno. Qué trabajo que hace Pallarol, la verdad, todos los años con estos trofeos hermosos que la verdad hermosos, que cuando llegan hermosos. Y se levantan con todos los papelitos que caen. Qué divino, de la verdad que es un hermoso. Final de programa espectacular. Vamos a tener esta noche ya con los campeones y los subcampeones, porque la verdad que ya los dos son finalistas y ya los dos ganaron, ¿eh? No les puedo explicar, chicos, porque claro, entró absolutamente toda la gente. Está la tribuna completa. Ustedes se pueden escuchar. Ya acá sí. Hay clima de final. Es impresionante la cantidad de gente. Bueno, esto sería los premios y los regalitos de Pallarol para Narita, hoy a la noche. Ahora sí. Podemos ir viendo un poquito la tribuna, cómo está, cómo miren se viene. Qué lindo. Venga, porque Dale. Vamos directo en vivo a ver a la tribuna. Vamos mirá, a hacer que. Mirá, ya están todos ubicados. ¿Este es el sector de Sofi o el sector de Jimena Barón? ¿Qué sector? Jimena, obvio, siempre. Obvio, Jimena Barón. Jimena. Ah, porque claro, les voy a explicar se mezcla, esto. Se mezcla detrás, la primera de parte es la de Jimena sí. Y la Pinto segunda también. Es Serrandín. ¿Entendés? Pare que vamos a ver si podemos pasar. Sí. A ver la gente de Serrandín, si pueden venir. Miren, miren la gente. Ya está colocada la tribuna. Están todos listos. ¿De dónde venís a apoyar a Jimena? De La Plata venimos a apoyar ¿Canta, a Jimena. ¿Canta, Nara? Yo de Miami. ¿Desde Miami, desde La Plata, apoyar a Jimena? ¿Tan lejos para llegaste para apoyarla? Sí, justo. Con mi tío Elvio. Ah, Elvio. Ah, Elvio. Elvio, vos ah, Elvio, el peluquero. Que lo queremos claro. mucho a Elvio, el peluquero. Sí, sí lo queremos muchísimo. Mucho. Bueno, ahí está, dale. Andá con los Serrandín. A ver, Narita a también. Ver. Dale, vamos con los Serrandín, vamos con los Serrandín. Bien, a ver, ahí mientras te acomodás, Nara, les tenemos que contar que Belmo trae una promo estallada
para este verano. Hasta 45% de descuento y cuotas en todos los productos. Pau. Claro que sí, los precios en Belmo están ATD, a todo descuento. 30% de descuento en somieres, 35% en colchones y hasta un 45% en almohadas Belmo Lujo. Acordate, acércate a Belmo y elegí el colchón y las almohadas que te permitan realizar tus sueños. Mira. Cada vez que vemos esta serie te quedas dormido. Te gana el sueño. No. Me gana el Belmo. Duermo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Oh, ¡ay, gracias, vamos gente, con Belmo! Belmo. Bueno, pará, está con la tribuna de Serrandín Narita, ¿no? Estamos acá preparados, impresionante. ¡Aile el rojo! ¡Rojo! ¡Rojo! Serrandín, ¿qué van a apoyar a los serrandines? ¿A quién apoyas? ¿A Sofía, a Julián? A Julián. ¿De dónde viene? ¿De dónde es? La Plata. De Morón. De Morón, de La Plata. ¿De dónde venimos? De Bransen. De Merlo. Serrandín. ¿Ustedes se escuchan el lío que hacen? Sí, perfecto. Con una bandera. ¿De dónde viene? ¡Serrandín! ¡De San Martín! De San Martín. De Villa Santa Rita. De Salta. Salta. Mira la gente de Salta presente. ¿De dónde llegas? No, soy acá. Está bien, vienen de todos lados a apoyar. El Onchap. Este es el grupo de Serrandín. Miren la energía que tiene. El rojo. No quieren aparecer, no quieren. Todo el grupo Serrandín acá preparado. Mientras los hijos están ensayando. ¿Están viendo a sus ídolos o no ensayando? Sí. ¿Cómo se siente? Yo estoy muy nerviosa. Qué muy buena. Nerviosa. ¿Gana Serrandín? No sé. Me parece que sí. Bien, está en duda. Gracias, Nara. La verdad, espectacular tu trabajo. Muchísimas gracias. Ahí vibrando lo que se vive en esta gran final, ¿no? Que es, por un lado, los fanáticos, por otro lado, los trofeos que ya están ahí en la escenografía. Exacto. Ya se les dio un lugar ahí al lado del jurado. Muchísimas gracias, Narita. Gracias. Los quiero un montón, chicos. Nosotros también. Estoy muy emocionada. ¿Quién gana para irnos? ¿Quién gana? A ver, uno en general. Bueno, yo quiero, que gane Sofi y Julián porque son neuquinos, porque son chiquitos, pero bueno, que gane el mejor, por supuesto. Grande, bien, Narita, Nara. Excelente trabajo como siempre, amiga. Gracias, gracias. Gran año que ha tenido Narita. Bien. Bueno, señoras y señores, hoy chicos, tenemos la gran final. Llegó la gran final. ¿Quién gana, llegó. Montaña? Julián Serrano, Sofía Morandi. ¿Quién gana, Lizardo? Jimena Barón. ¿Quién gana? Julián y Sofi. Julián y Sofi. Ah, bueno, mayoría Julián y Sofi acá. Nosotros, yo me voy a reservar porque... Vamos a reservar. La verdad que, te digo honestamente, las dos parejas me encantan. Me parece que tienen condimentos diferentes. Mucha banca, sueños hermosos. Así que lo mejor, guarda que nos vamos a seguir levantando. Gracias. Ahí estamos, señores y señores. Hemos llegado a este programa que es la antesala de la gran final. Nosotros mañana vamos a estar, obviamente, con los grandes campeones, Pau. Claro que sí, nosotros seguimos hasta fin de año. Pero hoy, por supuesto, es una previa especial porque es la previa de la gran final. Después de haber vivido un año emocionante, de mucho esfuerzo, donde han pasado tantos famosos, tantas parejas por esta pista, finalmente tenemos a los grandes campeones de esta noche. Por un lado, Jimena Barón, Mauro Cayatza, ahí está el equipo rojo con Narita. Por otro lado, Julián Serrano, Sofi Morandi, que ya están haciendo su pasada de piso. Exactamente, gran emoción, un gran programa se espera esta noche y ustedes se lo van a vivir por la pantalla de Canal 3 a partir de las 22:30 con Marcelo Tinelli. Y nosotros mañana aquí en las 20 ya con un campeón de este gran Bailando 2018. Chau, hasta mañana. Chau, los queremos.